Nosotros somos una iniciativa. Entonces, esa iniciativa que es la Peña por un Mejor País ha buscado aliados estratégicos, como es el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos está encargado de monitorear, auditar, pesar todo lo que nos está llegando. La Fundación Cruz y Minián nos está ayudando con las entregas y vamos a hacer operativos médicos en cada uno de los municipios. Por ejemplo, mañana nosotros vamos a Samaná y vamos a tener operativos médicos en Sánchez, La Terrena, Samaná, Arroyo Barril, El Limón y Las Galeras. Entonces cada uno juega un rol, pero las entregas las estamos haciendo con líderes comunitarios, profesionales y religiosos de cada uno de los municipios del país. Ok, ¿y hasta cuándo será esa entrega? Nosotros vamos a estar recibiendo hasta el sábado aquí y a través de nuestras redes sociales de la Peña por un Mejor País anunciaremos posteriormente cómo seguiremos recolectando para seguir cooperando con esta provincia. Ok, ¿cuáles son los artículos que están recibiendo o que requieren? Estamos recibiendo todo tipo de alimentos, ropa, medicina, artículos ferreteros como zinc, clavos, madera y cualquier cosa que ustedes entiendan que es necesario en un momento como el del huracán Fiona. ¿Cuál es tu nombre? Jorge Dargan. Ahora mira, se me ponen ahí frente a esa caja de gatos. Bueno, por iniciativa de la Peña por un Mejor País, aquí estamos de parte de la Asociación PECU, que es una ONG sin fines de lucro, conjuntamente con la Fundación Cruz y Minián y el Banco de Alimentos, estamos acopiando aquí raciones alimenticias y ropa principalmente, pero también estamos acopiando zinc y madera en otro almacén. Aquí tenemos estudiantes de la UNFU y vienen estudiantes de varios colegios de voluntarios para empacar las raciones. Este primer viaje va para la provincia de Samaná, a 6 municipios. Vamos para Samaná, para La Terrena, Las Galeras, Arroyo Barril y Sánchez y El Limón. Es decir que vamos a causar un impacto importante y seguiremos mientras tengamos raciones. Le pedimos a la población que se integre y que nos busquen en las redes La Peña por un Mejor País, que ahí están los datos de dónde pueden venir a traer su mercancía. Aquí en la UNFU, en el auditorio, se está recibiendo todo tipo de contribución. ¿Cuál es su nombre? Miguel Roy, de la Asociación PECU. Gracias.